El paro indefinido empezó hace 6 días en la zona de Bagua Grande, con medidas radicales, como el cierre de la carretera Fernando Belaúnde Terry, principal vía de ingreso y salida al norte del país. Ello generó la protesta de transportistas y pasajeros que estuvieron varados en el lugar. Ni el Ministerio Público ni la policía pudieron llegar a acuerdos mediante el diálogo. Luego que la noche del martes fueran desalojados de la vía, pobladores que cumplen la medida de protesta determinaron dar una tregua al gobierno hasta recibir noticias para la construcción del hospital de Utcubamba. Señalaron que por el momento no retomarán ninguna medida de fuerza y permitirán que el normal tránsito de vehículos. Los integrantes del Frente de Defensa se reunieron esta mañana y dieron a conocer a la población que no podían tomar otras medidas debido que las fuerzas policiales doblaban en cantidad a los huelguistas. Hay 4 brigadas de la DINOES con autorización para desalojar. Pero, escuchen, pero hemos coordinado. Claro, la cantidad de efectivos nos supera lo que estamos acá. No podemos hacer más. De hecho, pero tampoco somos cobardes. Hemos coordinado con el señor subprefecto a fin de que podamos hacer una tregua. Nos han dado esa tregua de 24 horas, en la cual se ha cumplido hoy a las 12 del mediodía. Y estamos, de una u otra manera, fuera del horario. Pero hemos ido coordinando para que nos siga manteniendo esa tregua. El dirigente señaló que confían en sus congresistas para que por lo menos el 30% del presupuesto para la construcción de su hospital pueda salir y empezar la obra. Y hoy en la Comisión del Congreso de Presupuesto está evaluando acceder a ese presupuesto para nuestro hospital. Hemos estado coordinando con los señores congresistas responsables de la Comisión de Presupuesto y gran parte de ellos nos han asegurado que abogarán para que ese presupuesto se haga realidad. Y esperamos, estamos a horas de esperar ese resultado. Y por otro lado, hemos visto un documento en el cual nos da esperanzas por parte del gobierno regional de que es posible de que se nos atienda con el 30% del presupuesto total de la construcción del hospital. Son documentos que esperamos se concreticen en el más breve plazo posible y figure en el sistema. Entonces, tenemos, compañeros, la sensibilidad por parte ya de las autoridades quienes están a punto de atender a nuestro...